Buenos días a todos. Vamos a empezar con la sesión de constitución de la Corporación Municipal. En primer lugar, previa convocatoria realizada al efecto y a fin de proceder a la constitución de este ayuntamiento, concurren a la presente sesión los concejales proclamados tras las elecciones celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019. El procedimiento de constitución de las corporaciones locales viene regulado en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece lo siguiente. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará la sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuese el número de concejales presentes. Y, dado que los concejales asistentes a esta sesión constituyen la mayoría absoluta de los concejales electos, se va a proceder a la celebración de la sesión pública de constitución del nuevo ayuntamiento, conforme al orden del día de la misma. En primer lugar, debe procederse a la constitución de una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en este acto. A continuación, se va a efectuar el llamamiento a los señores concejales que conforman la mesa de edad, al objeto de tomar posesión de sus cargos, previo al juramento promesa previsto en el Real Decreto 707 de 5 de abril de 1979. La mesa de edad queda formada por doña Isabel Zabal Palos, concejal asistente de mayor de edad. Se acerca al atril, por favor, donde se expone la Constitución española y presta juramento promesa, pasando acto seguido a ocupar su puesto en la cabecera de la mesa. Gracias. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y a continuación le corresponde a don Óscar Luengo Palos, concejal de menor edad, que igualmente se acercará al atril y ante la Constitución española presentará su juramento promesa. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, va a procederse por esta mesa. ¿Así? A continuación, va a procederse por esta mesa a la comprobación de las credenciales de concejales presentadas en base a la certificación remitida a este ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona. En primer lugar, los que ya forman parte de la mesa de edad, que son María Isabel Zabal Palos y Óscar Luengo Palos, seguidos de José Alberto Herrero Bono, Miguel Ángel Fraga Milián,
María Gloria Simón Mulet, Isabel Lamiel Tello, Raquel Palos Cross, Diego Moreno Fernández, Victoria Sánchez Podadera, Alfonso Palos Inués y Esther María González Villena. ¿Encontradas conformes las credenciales? No lo he apagado. ¿Así? ¿Ahora? Encontradas conformes las credenciales, se invita a los concejales electos a que expongan en este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación. Tras la comprobación de las credenciales, se declara constituida la Corporación Municipal por los siguientes concejales: don Alberto Herrero Bono, don Miguel Fraga Milián, doña Gloria Simón Mulet, doña Isabel Lamiel Tello, doña Raquel Palos Cross, don Diego Moreno Fernández, doña Victoria Sánchez Podadeda, don Alfonso Palos Sinués y doña Esther González Villena, y los miembros de la mesa de edad. A continuación, se va a efectuar el llamamiento de los señores concejales al objeto de tomar posesión de sus cargos, previo el juramento o promesa previsto en el Real Decreto 707 de 5 de abril de 1979. Las concejales electos procederán a acercarse hasta el atril, donde se expone la Constitución española, y prestarán juramento o promesa, pasando acto seguido a ocupar sus puestos en la mesa. En primer lugar, le corresponde a don Alberto Herrero Bono. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El siguiente es Miguel Fraga Milián. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gloria Simón Mulet. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Isabel Lamiel Tello. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Raquel Palos Cross. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Diego Moreno Fernández. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Diego
Victoria Sánchez Podadera. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Alfonso Palos Sinués. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Esther González Villena. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Seguidamente, se va a proceder a la elección del alcalde. El procedimiento para la elección del alcalde viene regulado en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece lo siguiente. En la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección del alcalde y podrán ser candidatos todos aquellos concejales que han encabezado sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado alcalde. Si alguno de los candidatos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el que encabece la lista que ha obtenido mayor número de votos populares. En caso de empate, se resolvería por sorteo. Esta mesa, en base a lo establecido en el artículo 102.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, establece como sistema de votación el de votación secreta, siendo candidatos para el cargo de alcalde los siguientes concejales cabeceras de lista: don Alberto Herrero Bono y doña Raquel Palos Cross. A continuación, se va a proceder a la emisión de votos, para lo cual se han distribuido entre los señores concejales las papeletas en las que figuran los dos cabeza de lista, debiendo cada concejal marcar con una cruz el candidato al que elige como alcalde. Las papeletas, una vez cumplimentadas, se introducirán en el recipiente que se les ofrecerá y este será entregado a la presidenta de la mesa, quien leerá los nombres de los elegidos en voz alta. Sí. Ostras, pues me parece que grito mucho. Don Alberto Herrero Bono. Doña Raquel Palos Cross. Don Alberto Herrero Bono.
Don Alberto Herrero Bono. Doña Raquel Palos Cross. Don Alberto Herrero Bono. Doña Raquel Palos Cross. Don Alberto Herrero Bono. Don Alberto Herrero Bono. Doña Raquel Palos Cross. Y doña Raquel Palos Cross. Concluido el escrutinio, este arroja siguiente resultado. Votos emitidos, 11. Votos válidos, 11. El resultado arroja el siguiente dato. Votos de los candidatos. Don Alberto Herrero Bono, 6 votos. Doña Raquel Palos Cross, 5 votos. En consecuencia, siendo 11 el número de concejales que componen la corporación municipal y 6 el número de mayoría absoluta legal, y al haber obtenido el candidato don Alberto Herrero Bono dicha mayoría, se proclama al alcalde a don Alberto Herrero Bono del Partido Popular. Seguidamente, se procede por el alcalde electo a prestar juramento o promesa, pasando acto seguido a ocupar la presidencia de la mesa con el bastón de mando. Primero presta juramento y luego viene y se lo das. Ya está. Sí, te quedas. Tus hijos míos, que haces una Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muy buenos días. ¿Se oye? Sí. Muy buenos días y bienvenidos a este acto de toma de posesión de la nueva Corporación Municipal. Yo antes de nada quisiera dar la palabra a la portavoz del Partido Socialista antes de proceder con el siguiente punto. Muchas gracias. Ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿Se oye? Un poco. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, y enhorabuena. Buenos días a todos y a todas que habéis venido a acompañarnos esta mañana para esta nueva corporación, ¿no?, que hoy hemos prometido jurar ser concejales de este ayuntamiento. Quiero dar la enhorabuena a Alberto y a todo su equipo por haber ganado las elecciones municipales. Os deseo suerte y espero que trabajéis con el mismo compromiso e ilusión que hemos trabajado durante 16 años el Partido Socialista de Calanda, con Manolo Royo y José Ramón Ibáñez como alcaldes y sus equipos de gobierno.
Quiero agradecer a mis cuatro compañeros, Diego, Vicky, Alfonso y Esther, que aceptaron estar conmigo, formar parte de una lista, la lista del Partido Socialista. Sé que no era fácil la decisión, pero para mí ha sido un acto de valentía y os lo quiero agradecer delante de todo el pueblo. Gracias. Y también agradecer a José Ramón Ibáñez y a todos mis compañeros de la pasada legislatura. Y por último, dar las gracias a todas las personas que depositaron su confianza en nosotros el pasado mayo, porque esto nos da fuerza para ser una oposición firme, trabajadora y constructiva. Y sabed que nos va a dar fuerza para que Calanda siga progresando y prosperando, ya que para nosotros lo más importante es Calanda y los calandinos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Raquel. Autoridades, concejales del ayuntamiento, funcionarios, trabajadores de esta casa, familiares, amigos, amigas, vecinos de Calanda. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de constitución de la nueva Corporación Municipal del Ayuntamiento de Calanda. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos quienes el pasado día 26 de mayo hicieron posible que la jornada electoral transcurriera con normalidad. A los apoderados, a los interventores, a los técnicos de esta casa, a los vocales y a los presidentes de todas las mesas electorales. Los calandinos hemos vuelto a ser un ejemplo de civismo y de tranquilidad. Agradezco también a los 967 votantes que confiaron en mi grupo político y también quiero agradecer a esos 682 que lo hicieron por parte del Partido Socialista y, como no, también no puedo olvidarme de los 140 votantes que decidieron votar al Partido de Ciudadanos. En la variedad, en la diferencia de ideas y en los distintos proyectos está el enriquecimiento de la sociedad calandina. Además, todos ellos son el motivo por el que los 11 ediles que conformamos este ayuntamiento intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. También quiero felicitar a todos los concejales por su elección, tanto a los que van a ser equipo de gobierno como a los que no, porque son tareas igualmente honrosas, tanto la gestión como la de controlar la gestión, siempre que se haga desde el respeto y la crítica constructiva. Por ello, mi reconocimiento a Raquel Palos, a Diego Moreno, a Vicky Sánchez, a Alfonso Palos, a Esther González, a Isabel Zabal, a Miguel Fraga, a Gloria Simón, a Isabel Lamiel y a Óscar Luengo. Por supuesto, gracias por vuestro amor a Calanda, por vuestra dedicación y por vuestras ganas de mejorar el pueblo. Sé que ya lo he dicho, pero no puedo estar más agradecido por la confianza de los y las calandinas que nos habéis otorgado, permitiendo que podamos gobernar en esta nueva etapa que hoy comienza. Gracias a todos mis compañeros del Partido Popular, a los que hoy tenéis el honor de ser concejales, pero también a los que han sido partícipes del éxito del pasado 26 de mayo. Pilar Laborda, Rubén Medina, Loli Segarra, Esteban Milián, Ramón Celma, María Rodríguez, Silvia Cobo y Luis Aznar. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, también quiero dar las gracias a las personas a las que debo todo lo que soy. A mis padres, a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinas y sobre todo a mi mujer Esther. Muchísimas gracias. Pero hoy también quiero tener un reconocimiento y un recuerdo especial a las personas que sin estar ya con nosotros están muy presentes en mi día a día. A mis abuelos Narciso y Amparo y a mi buen amigo José Miguel Urrios, el Josecico. Porque sé que allá donde estéis seguro que os sentís orgullosos de mí como yo lo estoy de vosotros.
Y quiero expresar también unas palabras de agradecimiento y recuerdo para mis antecesores como alcaldes del periodo democrático, a don Manuel Magallón, don Ismael Conesa, don Mariano Trayero, don Antón Borraz, don Manolo Royo y don José Ramón Ibáñez. Todos amaron y aman a Calanda. Todos tuvieron un modelo de pueblo con el que a veces quizás no habremos coincidido, pero que estoy seguro que cada uno hizo lo mejor que pudo en su labor como alcalde. Por eso, en nombre de todos los calandinos, muchísimas, muchísimas gracias. Todos queremos lo mejor para Calanda. Por eso yo estoy convencido que desde el respeto y la comprensión mutua podremos colaborar cuando sea necesario porque, insisto, queremos por encima de todo lo mejor para nuestro pueblo. No se me ocurre mayor honor que el de ser desde hoy el alcalde de nuestro pueblo. Es todo un honor y, por supuesto, una responsabilidad, más aún cuando la decisión de los votantes ha sido clara y decidida por el cambio de gobierno. Vamos a gobernar este ayuntamiento desde el respeto, desde el diálogo, desde la firmeza, desde el consenso, desde la honradez, pero sobre todo con muchísimo, muchísimo trabajo. Gobernaremos siendo fieles a nuestro estilo, escuchar y ser próximos, escuchar y hablar con todos los vecinos, escuchar y trabajar por la mejora de nuestro pueblo. Ahora nos hemos ganado la confianza de las y los calandinos, pero durante los próximos 4 años queremos consolidar y ampliar aún más esa confianza, haciendo que nuestro pueblo tenga un papel todavía más relevante, porque entendemos que Calanda tiene un potencial por desarrollar en beneficio del bienestar y progreso de nuestros vecinos. Queremos poner a Calanda en lo más alto. Queremos que Calanda sea un pueblo referente a nivel nacional. Tenemos la materia prima, tenemos estos magníficos concejales, os tenemos a vosotros, pero tenemos nuestra Semana Santa, tenemos el genial cineasta Luis Buñuel, tenemos los mejores melocotones y agricultores del mundo, tenemos personalidades reconocidas dentro del mundo de la escultura, dentro del mundo de la filosofía. Por eso, ¿conocéis algún pueblo con semejante, con todo ese potencial para poder desarrollar? Por eso, explotémoslo con ideas claras y luchemos todos juntos para conseguirlo. Para ello, enfocamos la legislatura en 3 ejes principales: la agricultura, comercio y turismo y empleo. 3 ejes fundamentales para impulsar nuestro pueblo, dinamizarlo, activarlo y realzarlo. Apostamos por la agricultura porque es la base económica de nuestra sociedad. Necesitamos ampliar el regadío. Hacen falta más infraestructuras. Hacen falta, de ahí, mi compromiso para ese impulso del nuevo recrecimiento del pantano de Calanda. Nos dará un mayor volumen de agua. Tendremos la posibilidad de aumentar el número de hectáreas de regadío, porque ello es la mejor medida para trabajar en contra de la despoblación. Porque trabajar por nuestra agricultura es trabajar por nuestro futuro y también trabajar por el futuro de nuestros hijos. En el apartado de empleo y comercio, tenéis nuestro compromiso de potenciar la industria de Calanda desde la sensatez, la coherencia y el sentido común. Vamos a ayudaros a todos quienes tenéis un negocio a potenciarlo, a mejorar vuestras condiciones. Vamos a facilitaros las herramientas para que vuestro medio económico sea más productivo, más eficiente y os genere mayores recursos económicos. Y el turismo. Durante muchísimos años me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué solo vienen turistas en los días de Semana Santa? ¿Por qué, con el semejante potencial que tenemos, no podemos alargarlo a lo largo de todo el año? Por eso, a lo largo de nuestra historia, creo que hemos perdido oportunidades
por no haber sido capaces de conseguir un turismo de calidad más allá de ese uno o dos días al año. Así que vamos a trabajar para que Calanda se integre en la Ruta Mariana para dar a conocer mucho más un hecho excepcional y diferencial que aconteció en nuestro pueblo en el siglo XVII, el milagro de la Virgen del Pilar. Por eso es de justicia promocionar adecuadamente un milagro semejante y que además puede comportar para Calanda la llegada de un turismo de tranquilidad y de un alto poder adquisitivo. Un turismo que dará más oportunidades a todos los calandinos. Quiero, para acabar, os aseguro que voy a dar lo mejor de mí mismo. Os aseguramos que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y lo vamos a hacer por vuestro bienestar y por vuestro progreso y también, por qué no decirlo, por nuestro pueblo. Como calandinos, la mayor satisfacción de uno es trabajar por su pueblo. Por eso quiero deciros que quiero ser el alcalde de todos, de los que nos votaron, de los que no nos votaron, de los que decidieron quedarse ese día 26 de mayo en su casa, y quiero hacerlo con humildad, con cercanía, con sensatez, con diálogo. Y desde luego, tenéis las puertas del despacho de este ayuntamiento abiertas para todo lo que necesitáis y os podamos ayudar. Estoy muy orgulloso de todos vosotros. Voy a trabajar para que también vosotros os sintáis orgullosos de mí. Estoy convencido que tendré vuestra confianza y colaboración para hacer de Calanda un pueblo todavía mejor. Y de antemano, os pido disculpas por si algo no sale como esperábamos. Debéis saber que todo lo que hagamos lo haremos desde la responsabilidad, el sentido común y la coherencia. Y lo más importante, siempre aplicando el interés general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarme ser vuestro alcalde, el de todos y para todos. Por Calanda, muchas gracias. ¿Alguno de los concejales quiere decir algo? ¿Tiene su momento? ¿No? Pues sin más puntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.